Sácalo. Parece que no había nada, mira una carpita. ¿Una carpita? Sí. Sí, por la forma que tira. Chica, nada, le pusiste lombriz. Le puse lombriz esperando que saque un bagrecito. Mira, qué bonita. Mira, ahí se ve. Qué bonita. Vamos a devolver la carpita hermosa con un besito y va para el agua. Picó lo que menos estaba esperando. Qué bonita. Vamos, que esto nos renueva todas las esperanzas. El agua está helada, así que si nos sacamos algo, yo me corto la... Miren, gente, el tamaño de esa carpa muerta, impresionante, impresionante. Miren esa tarcha, una lástima la verdad. Miren lo que es esa boca. Y los chicos están trayendo un pejerrey enorme ahí. Pero miren el tamaño de ese. Miren ese pejerrey. Qué pedazo de pejerrey, loco. Una lástima, ¿no? Anda, hermano, sacar el sensor ese. ¿No me creía? No te creía porque yo ya te había visto. ¿Y qué tiene, que lo carpa, papá, mira lo que es eso, mira lo que es esa carpa. Bueno, muchachos, ya tenemos la primera captura de la mañana. Esta se la dedico para Tommy, para Sentimiento Pesquero y para todos los suscriptores también. ¡Vamos! ¿No? Bueno, Rodri, te agradezco por dejarme devolverla y te agradezco por la dedicatoria. Vamos al agua, che. Vamos nomás. ¡Pichazo, boludo! ¡Qué bichazo, papá! Ahí se va, mira.
acá nomás. Y no lo saqué yo, eh. Qué lindo, ¿eh? Lo amo, lo amo, pura. Me cago esta, ¿eh? ¿Cómo se le siente? Feliz, pero no es muy grande. Ya se rindió. Ay, qué Dios. No es muy grande. ¿Cómo costó la caña, hermano? Hermosa carpa, negro. Por Dios. Para sentimiento pesquero, papá. Felicitaciones, gracias. ¿Vino? El mixto era. ¿Cuál es? O el del alcohol. Bueno, este picó con. Con alcohol. ¿Qué tenía el mixto? Borbón. ¿Qué tenía? Un maíz con borbón. Sería como un whisky. Un whisky. Ah. Más con whisky. Así. Un éxito.
loco. What's up with Terminator? Vamos a sembrar. Oye, ¿sabes cómo algo? Tenemos dos cañas que son esas dos. La de la izquierda va en la izquierda del que maneja el kayak. Y la derecha va en la derecha de él. Para que cuando vos lleves las líneas no le estorben. Hacía rato que lo estaba viendo que yo creía que hacía así. Vos sabés que yo también lo estaba viendo, boludo. Hace rato lo veía, boludo. Bueno, hay mucho enganche de caña porque al ser tan lejos el tiro. Ahí está el espejo. Hay un espejo. Enorme. Enfermo. ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto, hermano! Pare, si me da cuento. ¡Qué bichazo, papá! Muy grande, muy grande. Muy grande. Es una carpa de espejo. Después mucho lío. Hermosa carpa salió, valió la pena. Con linda recompensa. Miren qué bicho. Encima de espejo. Hermoso bicho. Hermoso. Vamos la guacha. Chaupi, chaupi, corazón. Es lo mejor de cuando se quita el pescado, devolver lo que el espejo de agua le da. No creo, puede ser que haya llegado otra vez. Miren cómo estoy. Estaba flojita la caña, me estaban llevando la caña al agua. Vimos saltar algunas ahí con mi novia. Tiré para sembrar y vinimos acá. Y así como estoy. La caña doblada. Y peleando una carpita. Me di más. Qué bonita que es.
Qué pelea que tiene la desgracia. Qué fuerza. Al fin sacamos algo. No lo puedo sacar. Vamos a hacer la devolución de la tremenda carpa que sacamos acá en el río de las Mojarras. Voy a un ratito ahí. Ahí se está recuperando. Ya de poquito ya me va a ir pidiendo. Ahí va. ¿Eh? Así como se hace la recuperación. Muy, muy feliz porque mi Córdoba me volvió a dar un hermoso ejemplar de carpa. Después de haber venido fácil 10 veces a pescar y sin tener capturas grandes. Así es mi Córdoba, pero bueno, cuando te da estos regalitos. Encarnamos con maíz pastelero. Desde ahí, desde esa piedra, tiré con la mano, sembré con maíz común. Y donde sembré, ahí tiré. Y después ustedes verán, estoy todo mojado, casi me pego un golpe porque estaba mal puesta la caña. Por eso traigan posa caña. Vamos a seguir pescando.